Este año ha sido muy duro. Nos robó tantas cosas. Una primavera, seres queridos, los besos, los abrazos. La oscuridad nos acompañaba. En el mes de las flores, una floreció en nuestras vidas, llenándonos de luz. Una puerta abierta donde respirar, poder ver la naturaleza, entrar en un mundo que nos ha hecho olvidar por un momento el dolor. Cada día, la plaza y sus habitantes nos han alimentado el corazón. Descubrir al lirón careto, sin fondo, o al lince, ¿quién lo podría imaginar? La inteligencia y fortaleza de las ciervas, la alegría de los conejitos, las hechuras con salero al caminar del jabalí Bartolín, las rutinas diarias de los pájaros o despertar con la bella Calas, que con su canto celestial nos da los buenos días. El mirleone, con su carácter, sus baños junto al guapo del Peti, sin importar lo fría que pueda estar el agua. Son tantos los que hemos visto y ocupan nuestro corazón que es imposible ponerlos a todos. Eso sin contar con las personas maravillosas que hemos coincidido, formando una bonita familia, de cualquier parte del mapa, de norte a sur, de este a oeste y hasta más allá del charco. Todo eso ha sido y es gracias a Territorio Lince, al refugio de fauna Chico Méndez, Mira Natura Live, WWF y todo el equipo técnico y humano que lo hacéis posible. Jorge, José María, Leo, a todos, gracias. En este 2020 que se acaba, queremos agradeceros que hayáis hecho posible el nacimiento del Consorcio Lincero, una gran familia que ama y disfruta de la naturaleza. Que el nuevo año venga cargado de buenas noticias, de grandes logros para el medio ambiente y los animales que visitan la plaza. ¡Feliz 2021!